El 2 de febrero se vence el plazo para aquellos dueños de hoteles y hospedajes. ¿Qué plazo es el que se vence hoy? Correcto, correcto. Muchas gracias, Kelly. Gracias a Estudio. Decirle y gracias por la oportunidad para poder recordarle a todos los propietarios de lo que son hoteles, hospedajes, ¿verdad?, que brindan el servicio de hostelería, decirle de que a partir del 2 de febrero se les vence el plazo para que puedan venir y reclamar su recibo TGR, ¿verdad?, y poder tener lo que es la constancia o la actualización por parte de lo que es el Instituto Nacional de Migración. Recordemos de que año con año se hace, y en este año, pues, 2023, ¿verdad?, lo que es la gerencia del Instituto Nacional de Migración amplió el plazo de amnistía hasta el 2 de febrero. ¿De cuántos hoteles estamos hablando en Choluteca? Estamos hablando... ¿Cómo es que se hospedan personas? Ya estamos hablando entre las empresas que brindan el servicio de hostelería, estamos hablando entre 60 a 80, ¿verdad? 60 a 80, ¿verdad? Hoteles registrados hasta el momento, ¿verdad? ¿Algún otro número que no está operando legalmente? Bueno, para eso después venimos con el operativo, ¿verdad? Se realizarán los respectivos operativos, ¿verdad? Donde de encontrar aquel hotel, ¿verdad?, o aquel hostal, ¿verdad?, que en este caso no esté actualizado por el Instituto Nacional de Migración, incurre en una falta, ¿verdad?, y será sancionado, ¿verdad?, a través de la ley como lo estipula el Instituto Nacional de Migración. ¿Cuáles son los requisitos que deben de reunir estos dueños de estos negocios? Bueno, primeramente, ¿verdad?, una vez que ya tienen ellos, ¿verdad?, la autorización, debe contar, ¿verdad?, con lo que es su permiso de operación vigente, ¿verdad?, su escritura, ¿verdad?, de constitución, ¿verdad?, de comerciante, el propietario, la verificación de cuántas habitaciones tiene, ¿verdad?, y sobre todo el pago en el banco, ¿verdad?, porque no es inmigración, es el pago en el banco, ¿verdad?, y va de acorde, ¿verdad?, a lo que son el número de habitaciones con los cuales cuenta para brindar este servicio. ¿Cuáles son las sanciones en las cuales estarían incurriendo justamente las personas que no hagan este proceso legal? Bueno, ahí inicialmente, ¿verdad?, en el operativo se va a realizar, ¿verdad?, lo que es el hotel que no esté actualizado, pues incurre de 1 a 3 salarios mínimos, ¿verdad? Eso como mínimo. Si es reincidente, pues se procede ya a un proceso legal, ¿verdad?, lo que es al cierre momentáneo, ¿verdad?, y una sanción mayor, ¿verdad?, del edificio. Por otro lado, no hay flujo migratorio en este momento. Hay una baja en el paso de migrantes ilegales por esta ciudad. Claro que sí. Ha bajado considerablemente, ¿verdad? Ha bajado bastante, ¿verdad? Un flujo sumamente mínimo, ¿verdad?, que está ahorita por la ciudad de Choluteca, ¿verdad? Por una parte, pues, nos alegramos, ¿verdad? Nos alegramos, ¿verdad?, porque en este momento, pues, cuando el flujo estaba sumamente fuerte, ¿verdad?, creemos que miraban muchos cuadros humanos, ¿verdad?, que se miraban donde sí venían agobiados por el viaje, enfermedades, ¿verdad?, algunos problemas inclusive que traían ellos ya físicos de sus países, ¿verdad? Hoy pues esperamos de que se siga manteniendo de esa forma, que mejoren, pidiéndole a Dios de que mejoren las condiciones en cada uno de sus países para que eviten, ¿verdad?, salir de ellos y sobre todo pues dejar a su familia, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañeros. Retornamos a Estudios Principales.